Cuando ves un bebé durmiendo, indefenso, tierno, pequeño, uno se pregunta, ¿cómo puede un ser tan pequeño e inocente tener alguna maldición? Desafortunadamente, un bebé puede, aún antes de nacer, estando en el vientre de la madre, tener maldiciones generacionales o ancestrales sobre su vida. Esto es algo muy triste, pero es verdad. Surge otra pregunta. ¿Cómo puede un hijo de una familia cristiana ser rebelde y apartarse de la enseñanza de su hogar e ir por su propio camino cuando todos los demás hijos están siguiendo el ejemplo de sus padres? Una de las razones puede ser que hay una maldición sobre su vida, que aún para los padres ha pasado inadvertida o no saben cómo romperla. Isaías capítulo 65, verso 23 dice, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Esta es una promesa. Ahora vamos a ver por qué no se cumple del todo. Hay cinco puntos importantes que destacar. ¿Qué es una maldición? Categorías de las maldiciones. ¿Cuáles son los síntomas? Y las causas, el efecto de las maldiciones. También, ¿cómo romper alguna maldición que esté en mí, en mi familia, en mis amistades o en alguna otra persona? En primer lugar, ¿qué es una maldición? Una maldición es aborrecer, es detestar, es vituperar, es condenar a una persona o cosa. Es atar a alguien con palabras o blasfemias. Una maldición es una fuerza demoníaca puesta sobre una persona o una familia a través de palabras, voluntad y acción de alguien. Las acciones pueden incluir a los propios padres involucrados en actividades de ocultismo, por ejemplo. Categorías de las maldiciones. En primer lugar, maldiciones justas. Son las originadas por rebeldía contra Dios y que pueden extenderse hasta la cuarta o aún hasta la décima generación. Son resultado de los pecados cometidos al romper el pacto con Dios. Por ejemplo, adorar a dioses ajenos. Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 6. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. Hago misericordia a millares, a los que me aman y a los que guardan mis mandamientos. Como hemos podido leer, aquí se está violando el primer y segundo mandamiento que hablan en contra de la idolatría, la adoración a dioses o imágenes. Involucrarse en alguna forma de ocultismo también. Puede ser consultar horóscopos, formas de adivinación, tarot, tabla, ouija, brujería, magia, telepatía, astrología, meditación trascendental, yoga, espiritualismo, amuletos, péndulos, hipnotismo, lectura de cartas, lectura de la mano, lectura del café, karate, supersticiones, nueva era. Esas son algunas formas de involucrarse en alguna forma de ocultismo. Otra categoría de maldición es el nacimiento ilegítimo, es decir, un nacimiento sin la bendición de Dios. La maldición impide la bendición de Dios en la vida de la persona y tendrá consecuencias en todo lo que haga, hasta que no se arrepienta, hasta que no camine con Dios. Estas son algunas de las categorías de maldiciones.
Pero esta es una categoría de maldición dentro de maldiciones justas. Porque luego llegan maldiciones impuestas, que son originadas en el hombre como resultado de palabras habladas por alguna persona con odio o enojo hacia otra. ¿Cuántas veces ha dicho alguien o al hijo, eres un condenado, eres un maldito? Aquí no se está midiendo el poder de las palabras, ni la intención con que se dicen. Cuidado con lo que decimos. Dice Proverbios capítulo 18, verso 21, que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Hay maldición al invocar a los agentes de Satanás como brujos, adivinos, sacerdotes satánicos, espiritualistas. Saben y están conscientes que actúan por el poder del enemigo. Otras maldiciones son dichas por alguien que odia o rechaza a otra persona, y esta no sabe que eso es inspirado también por Satanás. En Deuteronomio capítulo 28 se habla de las bendiciones por la obediencia a los mandamientos de Dios o las maldiciones por la rebelión y la desobediencia a ellos. Y curiosamente, Deuteronomio capítulo 30, verso 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es decir, que la vida está en relación a la bendición y la muerte está en relación ¿a qué? A la maldición. Estos son maldiciones impuestas. Pero luego hay maldiciones bíblicas. La oposición a la autoridad o descubrir su pecado o falta a otros. Por ejemplo, María habló mal de Moisés y quedó leprosa. Tanto a las autoridades como a los padres se les debe honrar y respetar, aún no siendo ejemplares. Otro caso, cuando Noé salió del arca, plantó una viña y se embriagó. Génesis capítulo 9, verso 20. Vamos a leerlo. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió el vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda, es decir, estaba desnudo. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando sucede todo, cuando Noé ya entra en razón, cuando se le ha acabado un poquito la borrachera, hay una maldición a su hijo Canaán. Noé se embriagó. Eso es un acto de rebeldía. Eso es pecado. Su hijo lo descubrió ante sus hermanos, es decir, no honró a su padre, no cubrió la falta de su padre. Muchas veces nosotros también hacemos lo propio con nuestros hermanos. Vemos la desnudez, vemos el fallo y en vez de cubrirle en amor, lo desvelamos, se lo comentamos a otras personas. En el caso de Cam, en vez de cubrir la desnudez del padre, fue a decírselo a sus hermanos, a Sem y a Jafet. La enseñanza es, si somos testigos de las debilidades de alguno, aun con evidencias, no debemos comunicarlo a otros. Eso puede acarrearnos maldición. Hubo maldición para la descendencia de Canaán. Luego, la Biblia también habla de los que maldicen al pueblo escogido por Dios. Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Si tú quieres bendición para ti, para tu familia, ora. Bendice a Israel. Es una promesa de Dios. También cuando se maldice al cristiano a quien Dios ha bendecido, se atrae maldición sobre mí mismo, sobre sí mismo. La palabra también habla de que hay maldición para el que roba a Dios en el diezmo, en la ofrenda. Malaquías capítulo 3, verso 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Hay maldición cuando robamos a Dios, cuando robamos a la hora de diezmar, ofrendar.
qué importante es enseñar a los niños desde pequeños a diezmar y a los jóvenes que trabajan a apartar su diezmo para Dios. Esto ayuda a romper cualquier maldición de pobreza y ser apartado el enemigo de sus vidas. ¿Por qué? Porque si no hay una lección de diezmo, de ofrendar a Dios, uno se va a querer enriquecer y su mano, su puño se va a cerrar y no va a compartir, no va a dar al necesitado. Estas son algunas, hay muchas más escritas en la Biblia, hay que descubrirlas, pero estas son algunas que quería mencionar. Recuerda que estamos hablando de maldiciones. Y el tema de esta reflexión puede ser rompiendo maldiciones en nuestra vida. Otra categoría de maldiciones es las automaldiciones. Y tú dirás, ¿cómo es esto? Muy fácil. Rebeca, madre de Jacob y Esaú, cuando quiso obtener la bendición para el menor, aunque Dios ya la había escogido, ella quiso actuar por sí misma, engañando a su propio esposo, engañando a Isaac para lograrlo. Génesis capítulo 27, verso 6. En este caso fue una automaldición consciente, declarada por ella misma, y se hizo acreedora a la maldición como los hijos, lejos y sufriendo hasta morir, sin volver a verlos. Otras no conscientes pronuncian maldición o, en otras palabras, profetizan negativamente, recibiendo el efecto de ello. Ejemplos: yo nunca me casaré para no sufrir con mis hermanas. Esta enfermedad me va a matar. Tengo miedo de que me roben. Tengo miedo de que me dejen medio muerto. Yo no nací para tener hijos. Los hijos son un problema. Sin darse cuenta, quien así piensa se está automaldiciendo o está maldiciendo a su generación. Por eso menciono que estas son las automaldiciones. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas más comunes de las maldiciones? Tormentos nocturnos, pesadillas, depresión, dolores de cabeza, fatiga, alcoholismo, confusión, accidentes, pensamientos suicidas, lagunas mentales, explosiones de enojo, enfermedades, muertes prematuras en la familia, pobreza, bancarrota. Esos son algunos de los síntomas más comunes de las maldiciones. Y ahora bien, ¿cuáles son las causas y los efectos de las maldiciones? Lo primero, toda maldición es producida por alguna cosa. Proverbios capítulo 26, verso 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. La principal causa de recibir maldición es la rebelión. Por ejemplo, Adán y Eva. Dios los creó a su imagen y semejanza, los bendijo y les dijo que fructificaran y se multiplicaran. Por supuesto, con la bendición vino la responsabilidad de obedecer, pero ¿qué hicieron? Desobedecieron y la tierra fue maldita. Con ello vinieron consecuencias. Otro ejemplo, Luzbel. Se rebeló contra Dios, fue arrojado del cielo y recibió maldición. La humanidad desobedece y le es quitada la bendición. Cuando tú desobedeces, cuando tú pecas, se te está quitando la bendición. Debemos rescatar a nuestra generación y hay mucha gente perdida que nos rodea, que está en pecado y está con maldiciones por su ignorancia. Y nosotros tenemos que llevarles el mensaje de Cristo, tenemos que llevarles ese mensaje de esperanza para que se puedan arrepentir y para que pueda haber una conversión en su vida, para que se pueda romper toda maldición en una familia. Las maldiciones se reciben cuando voluntariamente se cometen acciones en contra de la voluntad de Dios, en contra también de su palabra. Y esto trae consecuencia de maldición en la persona y también en su descendencia. Uno de los propósitos del enemigo, al cual se le da autoridad por el pecado de rebeldía o desobediencia, es continuar la maldición en todas las generaciones posible. Y esto es a través de los malos espíritus que tienen derecho en la persona, por causa de la maldición que no ha sido rota. Esto impide que la persona pueda ser libre. Hay un ejemplo, el otro día lo estaba leyendo, y era una pareja que estaba viviendo en unión libre. Tenían dos hijos,
empezaron a asistir a la iglesia, aceptaron al Señor, oraban, eran fieles, pero no habían experimentado la bendición en su matrimonio. Cuando se les preguntó por qué no se habían casado, se vieron el uno al otro, solo levantaron sus hombros y dijeron: hemos estado unidos por muchos años y ya tenemos dos hijos, dando a entender que ya era tarde. Pero nunca es tarde para recibir la bendición de Dios. Se les dijo que se tenían que casar. Y estos nuevos convertidos no se habían dado cuenta de las leyes que producen bendiciones o maldiciones. Al entenderlo, se casaron y con ello rompieron la maldición para ellos y para sus hijos. ¿Por qué? Porque el poder para anular la maldición está en Jesús, está en la cruz. Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Esta es una de las provisiones de la redención. Ahora bien, vamos a ver las maldiciones heredadas. Alguna enfermedad puede manifestarse en varias generaciones de la familia, aún por asunto de raza. Cuando asistimos al doctor para consultarle, normalmente él hace un historial clínico, ¿no? Quiere descubrir la enfermedad o padecimiento en ambas líneas genéticas, en nosotros y también en nuestros familiares, en nuestros ancestros. Los doctores quieren saber si no hay alguna maldición o herencia familiar. No lo dicen así, pero eso es realmente, porque preguntan: ¿tu padre padeció cáncer? ¿Tu madre también? ¿Tu madre estuvo expuesta a algún medicamento? ¿Ha estado alguna vez enferma? ¿Ha tenido estos síntomas? ¿Diabetes, artritis, problemas cardíacos? Los doctores siempre preguntan eso. Las enfermedades físicas no son las únicas maldiciones generacionales. Muchas más se pueden identificar al observar o discernir los pecados familiares, los problemas que se repiten o se intensifican en las generaciones siguientes. Ejemplos: maldiciones de pobreza, fracasos conyugales, divorcios, esterilidad, accidentes, alcoholismo, madres solteras, soltería, muerte. Los canales utilizados para transmitir las maldiciones heredadas son los genes, los cromosomas, la sangre. Y una pareja sin hijos decidió adoptar un bebé. Otro ejemplo, otra historia. La trabajadora social les dio antecedentes de la niña. Aunque la niña es linda, es bonita y parece muy sana, la familia de donde procede no es la mejor. El padre alcohólico abandonó a su familia. La madre, al no poder enfrentar la situación, abandonó a sus tres hijos dejándolos solos en la casa. Una persona escuchó a un bebé llorando en la casa oscura y buscó ayuda porque la pequeña estaba a punto de morir de hambre. Llegó a la casa y la examinaron. El médico dijo que estaba desnutrida, con infección, con fiebre. Estando en el hospital se descubrió que era alérgica a la leche. Y al darle sustituto, mejoró considerablemente. Se notó que la niña se asustaba con facilidad, era nerviosa, tenía mucha energía, necesitaba cuidados, necesitaba amor. Los padres adoptivos, cristianos, por supuesto, le dieron la mejor educación y mucho amor. La niña se desarrolló emocionalmente bien, pero al crecer se notó que tenía ataques de enojo, sin causa aparente, desobediencia. Además, no estaba bien en la escuela. Al llegar a la adolescencia se volvió muy rebelde. Se salía por la ventana para andar con chicos. Empezó a fumar, a beber, a drogarse. Y el director de la escuela les informó que faltaban con frecuencia y no cumplía con las tareas. Pedía dinero a la madre, quedó viuda y cuando no se le daba golpeaba a su madre. Finalmente huyó. Se unió a un hombre y después a otro y así con un tercero. Siempre consumiendo drogas, embriagándose. En una ocasión trató de matar a sus cuatro hijos, dos del segundo y dos del tercer hombre. Así como a la pareja con quien ahora vivía. Se convirtió en una amenaza para ella misma y para otros porque vivía bajo maldiciones ¿de quién? De su linaje. Un linaje que ni siquiera conoció. Necesitaba ser libre para que también sus generaciones fueran rescatadas para Dios. Había que romper con el linaje de la primera familia, del padre alcohólico. Había que romper con la maldición de no tener una madre, aunque luego la adoptaron personas cristianas, pero había que romper con una maldición anterior.
efecto de las maldiciones. Porque hay efectos. Quiero dar testimonio y quiero mencionar lo que una persona escribió en su cuenta oficial de Facebook, hablando de maldiciones. No voy a decir el nombre para mantenerlo en el anonimato, pero a lo mejor tú te identificas. Efecto de las maldiciones. Todos en mi familia han muerto a los 39 años. Mis cuatro hermanas han divorciado. Mi madre fue infiel y a pesar de aborrecer esa actitud, tengo una relación con un hombre casado. Mis hermanos y hermanas han tenido que casarse. Cada varón en mi familia ha sido alcohólico y mi hijo adolescente está bebiendo. No veo progreso en mi vida espiritual. He sido despedido de cada empleo, las compañías donde he trabajado han quebrado. No puedo disfrutar la vida porque siento que pronto sucederá una desgracia y así ocurre. Para entender las maldiciones debemos darnos cuenta que estamos lidiando con fuerzas poderosas que no podemos ver y que nuestros sentidos no pueden entender. Ahora bien, ¿cómo romper las maldiciones en mí, en mi familia, en otras personas? El primer paso es arrepentirse de permitir llegar a la maldición. Toma autoridad en el nombre de Jesús y aplica la sangre de Cristo para romperla. Si tú, tu familia o alguna persona que es víctima de maldición se ha involucrado en alguna forma de ocultismo, arrepentirse. Renuncia rompiendo cualquier atadura. Si alguna pareja se va a casar, romper con cualquiera de las cadenas del pasado. También puedes hacerlo si ya tienes años de casada. No podemos saber todo lo que previamente hubo en nuestro linaje. Saca, destruye todo objeto, libro, imagen relacionada con la maldición. Josué capítulo 6, verso 18 dice, pero vosotros guardaos del anatema. El anatema era el objeto de maldición. Ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Turbar el campamento también es afectar nuestra casa. Rompe, renuncia a cada maldición generacional del linaje de padre y madre. En Cristo somos un nuevo linaje, un nuevo árbol genealógico por medio de la cruz, donde toda iniquidad de los padres fue clavada y redimida. Si hay alguna maldición a través de un brujo o siervo de Satanás, usa la palabra de Dios. Pide consejo, que oren los pastores por ti, los ancianos de la iglesia. Salmo 109, versículo 17 en adelante. Amó la maldición y ésta le sobrevino. Y no quiso la maldición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Versículo 19. Séale como vestido con que se cubra y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian. Vuelve tu vida a Jesús. Vuélvete a aquel de quien procedes y no tendrá un efecto en la vida de maldición. Perdona, bendice a la persona que pronunció o produjo maldición en tu vida, especialmente si fueron tus padres. Busca la presencia de Dios. Preséntate ante Dios. Señor, hay maldiciones en mi vida. Quiero romper con ellas. Bueno, no voy a romper yo con ellas. Quiero que tú rompas con ellas. Porque nuestras fuerzas no vamos a hacer nada. Las parejas cristianas que adoptan bebés. Romper maldiciones generacionales. Renunciar a ellas y a cualquier asignación que el enemigo tenga en su vida en el nombre de Jesús. Aplica la sangre de Jesús a tu vida. Proclama un futuro mejor para ti, para el bebé en Cristo. Isaías capítulo 28, verso 18. Y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol no será firme. Este es el nuevo pacto de la sangre de Cristo que se hace efectivo. Por último, algo importante, sobre todo para las mujeres. Así como Satanás llegó a Adán a través de Eva,
Muchos hombres son atrapados por las mujeres, tanto las ajenas, que quieren destruir las familias, como las esposas, que frustradas por tener un esposo inconverso e inmaduro, toman la autoridad, toman el lugar del esposo. Para que una mujer pueda romper cualquier maldición en la familia, primero tiene que entrar al orden divino, respetando al hombre como su cabeza y estando bajo su cobertura y protección. Asimismo, el varón debe cumplir con su responsabilidad de ser cabeza, autoridad, proveedor, protector para la familia, para su esposa, para sus hijos. Las familias que no están en el orden espiritual son un blanco seguro para las maldiciones. Y tenemos promesa. Malaquías capítulo 4, verso 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hemos de entrar al orden de Dios, a la obediencia. De lo contrario, recibimos maldición. Y resumiendo todo, hay maldiciones permitidas por Dios en nosotros y en generaciones por romper el pacto con Él. Lo rompemos cuando pecamos, cuando desobedecemos. Los hijos ilegítimos son víctimas de maldición, así como el involucrarse en formas de ocultismo o adorar a dioses falsos. También hay maldiciones impuestas o autoimpuestas, como estábamos hablando. Pueden ser por palabras, pueden ser por acciones. Hay muchas más que son bíblicas, porque Dios ha dado leyes que, al ser violadas, evitan la bendición en nuestra vida. Tales como el no diezmar, el maldecir al pueblo de Israel, el no honrar, obedecer a los padres, así como no respetar u obedecer a las autoridades. Siempre habrá una causa que va a originar la maldición, que normalmente es transmitida por el linaje. Y gracias a Dios, que siendo hijos obedientes, temerosos de Dios, podemos romperlas. Podemos cambiar la maldición por bendición. ¿Por qué? Porque ahora somos de su linaje. ¿Recuerdas lo que hemos visto hace unos días, ¿no?, en el estudio bíblico? Somos un linaje nuevo, pertenecemos a Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Gracias a Dios, gracias a nuestro Padre que ahora podemos ser hijos obedientes. Ahora somos de su linaje. Ahora podemos romper con toda maldición. Ahora es el tiempo de romper con toda maldición en tu vida. Cambia la maldición en bendición.